En tema de corte ecológico, a Sonora llegó esta semana el vagón verde de la empresa Ferromex para hacer entrega de 50.000 árboles a distintos municipios, tocando este lunes a Nogales el reparto que recibieron alumnos de varias instituciones educativas, quienes también recibieron instrucciones de cómo plantarlos y cuidar su desarrollo. La intención con este programa y con este donativo de árboles no es solo seguir siendo el más amigable, sino buscar también revertir nuestra huella de CO2. Pero bueno, lo más importante es que ustedes se hagan responsables de la planta que se llevan, que los municipios que reciben los donativos importantes puedan hacer esos programas donde los ciudadanos se hagan conscientes, adopten esas áreas verdes y nos apoyen a cuidar pues, un país que está creciendo, un país que se está desarrollando y no solo en lo industrial, sino que seamos también un país desarrollado en lo verde.